Hola amigos, acá Jorge Campos, músico chileno, trabajando con Warwick bajos amplificadores hace 24 años. He tenido la posibilidad de desarrollar una carrera con diferentes tipos de instrumentos, de 4 o 5 cuerdas, fretted. He podido diseñar bajos con ellos también, un bajo que a lo mejor ustedes conocen, el doble mango machi. Tengo también el bajo Infinity con piezos eléctricos en la nuez. He podido trabajar con estos maravillosos instrumentos. Realmente estoy súper honrado de tener esta marca como endorser, porque encuentro que son bajos con mucha dedicación en la lutería, en las terminaciones, en las combinaciones de la madera. Hay un estudio muy sofisticado de la combinación de estas maderas para lograr el tono, el color del sonido de los bajos, dentro de lo que sería un poco ya más el concepto del bajista más protagónico, no el de un bajista más solista. Los estilos que se pueden trabajar en el bajo eléctrico actualmente son muy variados. Podemos trabajar slap, armónico, tapping, acorde y el pizzicato tradicional. Entonces, con estas combinaciones de madera, con este tipo de electrónica, con este tipo de diseños más ergonométricos, la posibilidad de trabajar música profesional de buena calidad está ahí mismo. Les digo que hace 24 años yo trabajo con los bajos y con los amplificadores, y la verdad es que es un honor estar con Warwick y que haya tenido un trabajo tan importante en diferentes proyectos en Santiago de Chile y en otras partes del mundo. Abel Atrulich is my goodness and her is travel. Estamos tremendamente felices de estar acá. Estamos en el lanzamiento de los bajos Warwick con esta sorpresa y lo que se ha generado acá, haber tenido a Jorge Campos realmente es espectacular. Jorge hoy día demostró ser uno de nuestros insignios tremendos músicos que tenemos en este país. Felicito a Audio Música por esta iniciativa. Muchas gracias, Audio Música. Gracias, Jorge Campos. Gracias, Warwick. Así que los invito a conocer Warwick, visitar la página de Warwick, visitar la mega tienda en Audio Música para conocer los instrumentos y una variedad bien interesante de diferentes, de 4, 5, 6 cuerdas, de bajo de una pieza, bajo de dos piezas. Hay también amplificadores. Así que nos vemos. Paz y amor.